Del crimen, una emisión especial. ¿Debido a qué? A que ha ocurrido algo especial, algo que no debió ocurrir, sin embargo ocurrió. Tres asesinos escaparon de una prisión y estuvieron en vilo a todo el país. ¿Cuándo? Sobre fin de año, a partir del 27 de diciembre. Es el caso del escape y luego la captura de los hermanos Lanata y de Víctor Skidachi, aquellos que están condenados a perpetua por matar a tres empresarios en General Rodríguez hace ya unos años en el famoso asunto de la mafia de la efedrina. Nos acompaña como siempre, siempre en cámara del crimen, Miguel Paradiso para darnos su mirada sobre un aspecto de la historia que nos va a ocupar el día de hoy, que es la historia de esta fuga en consecuencia. Vamos a empezar ya mismo con esta edición especial de Cámara de Crimen. ¡Impacto! Vení, vení, vení. De, de Bien amigos, decían que los iban a agarrar muertos, que iban a aparecer muertos, dijeron de todo. Dijeron que estaban en las Bahamas tomando daiquiri. No, no. ¿Cuándo empezó todo esto? Venga conmigo. Venga conmigo que vamos a hacer un... Te voy a contar una historia. Algunas de las partes de la historia usted las conoce, otras se va a enterar acá en Cámara de Crimen en, en esta edición. Bueno, a ver, eh, fin de año. Fin de año, ¿qué hay? Fin de año, fiestas. En las fiestas suelen ocurrir hechos criminales, porque bueno, parecería ser que la atención, el control, se relaja un poco. En verdad, no debería ser así, pero es así. Pasa, es lo que pasa. ¿Qué tengo yo acá? Tengo un mapa con todo el recorrido de estos tres atorrantes que se escaparon de una cárcel. Vamos a empezar hablando del escape. ¿eh? Vamos a empezar hablando del principio, 27 de diciembre. Ya habían pasado la Navidad adentro. Ya la habían pasado adentro. ¿Adentro de dónde? De esta cárcel, miren. La tengo acá abajo, en la provincia de Buenos Aires, el penal de General Alvear. Lo veo ahí abajo con mi sombra, son, mi sombra y todo. Acá está. Ahí está. El penal de General Alvear. Tengo que tener un puntero porque imagínense todo el recorrido que hicieron estos tres. ¿eh? Si nos tuvieron detrás de ellos todos estos días, que fueron 15. Bueno, ahí tenemos una imagen del penal, ahí tenemos una imagen del penal, que yo le tengo que decir un par de cosas de este penal. Le tengo que decir, primero, que queda eh, lejos de la, de, la, de la ciudad de Buenos Aires, dos, de, de hecho de la, del conurbano, queda 200, casi 260 kilómetros. Dicen que es un penal de máxima seguridad. En vista de lo que les voy a contar ahora y del escape de estos tres, lo de máxima seguridad se lo pueden meter en el último cajón del escritorio. Sí, dije eso. En el último cajón del escritorio. En realidad es una cárcel rural. En la cárcel rural, bueno, ¿qué es esta cárcel? El, 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 hay un tema. Eh, estos tres, estos tres que son tres tipos condenados a perpetua por matar, mejor dicho, por participar del crimen de fuerza Vina. ¿Se acuerdan del tema de la fedelea? No se lo voy a, no, no me voy a ir tan atrás porque si no se va a confundir todo. Bueno, estaban, están condenados a perpetua en primera y segunda instancia. En una palabra, Lanata empezó a hablar, y le dio un Martín Lanata, con doble T, y una entrevista al periodista Jorge Lanata, y empezó a decir o a contar trama oculta de ese triple crimen que involucra a políticos, de hecho, a Aníbal Fernández. Pero bueno, el asunto es que antes de todo esto, usted, si yo le decía eh, La Nata, se, se refería, pensaba en el no en estos dos criminales, en estos dos hermanos criminales. Yo decía, esquilachi, me decían que son, panaderos? no. Son otros dos asesinos que, junto con los Nanata, mataron a estos tres pibes en General Rodríguez en el año 2008. Pero en definitiva, estaban acá. 27 de diciembre, ¿quién tiene que estar en la cárcel el 27 de diciembre? El jefe de guardia, este, tiene que estar el, 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 el jefe encargado, tiene que estar, a ver. ¿Tiene una puerta de entrada? Sí. Y bueno, por lo menos pone tres tipos. De hecho, debían haber, 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 haber tres, tres guardias. ¿Dos quiere usted? Bueno, dos guardias. Eh, ¿Qué tiene que haber? Rondines, dar vueltas dar vuelta a la cárcel para ver que todo está en orden, que esto, que lo otro. En sanidad, en el sector de sanidad, debe estar el médico. Un médico. Y sí, yo lo lamento, hermano, 27 de diciembre, se tener que, tiene que laburar. Un enfermero, si es un tipo le pasa algo, tiene que haber un enfermero, un médico, sí. Tiene que, además, ¿quién tiene que estar en sanidad? Un guardia. ¿Y por qué le hablo yo de sanidad? Porque en sanidad estaban estos tres. Es, cuando yo digo estos tres, me estoy refiriendo a Martín Lanata, a Cristian Lanata, su hermano, y a Víctor Esquilachi. ¿Qué pasa con el otro Esquilachi? No, el otro Esquilachi no, Marcelo, pues está enfermo, está en otro lado, está enfermo. O sea, el tipo que, está, que estaba de verdad, que está de verdad enfermo, no estaba en sanidad de General Alvear. En cambio, el otro tipo que está en sano estaba en sanidad de General Alvear. Mire, es más viejo que la escarapela, que cuando uno se quiere escapar, va a la enfermería pero lo que pasa es que acá hubo muchas versiones porque esta no es una causa común. Usted sabe que no es una causa común. Entonces, lo primero que se pensó es es muy fácil. Le abrieron la puerta y le dijeron, "Muchacho, tómesela. Mire, yo le voy a contar el dato que surge, el dato que tienen actualmente. Después vamos a ver si esto cierra o no cierra." La verdad que es bastante amplio lo que lo que muestran estos datos. Bueno, en fin. Tenía que haber un montón de personas, bueno, no había nadie. ¿Sabe quién estaba? Estaban todos los presos durmiendo. Hasta el jefe de guardia estaba durmiendo, según lo dijo un tal Tolosa. Según dijo él, usted lo habrá visto, es el que sale con una foto con un asado atrás. Olvídese. El jefe de guardia debería estar dando vuelta ahí, qué sé yo. Sí, tirate un rato, hermano, pero si vos tenés el turno de noche, sos el jefe de guardia, de penal tenés que estar despierto. Bueno, en fin, este, tiene que haber un, un, un jefe de turno, tiene que haber un, jef, un jefe de guardia, digo bien. El, había uno solo. Este, parecería... Ser, Parecería ser que estaban todos durmiendo. En la enfermería, ¿quién estaba? Estaban los dos la nata y estaba este esquilachi. ¿Con quién? Con un guardia que estaba así, míreme a mí. Estaba así. ¿Me entienden, no? Bueno, dicen que, yo no se lo voy a asegurar, dicen que, con un arma de juguete, en verdad, cómo entró el arma de juguete ahí, qué sé yo, todo esto da la idea de que no es así, pero yo le cuento lo que tienen. Dicen que con un arma de juguete, lo único que yo sé que saben hacer con las manos los lanata y esquilachi es disparar, no fabricar armas de juguete. Pero bueno, en fin, con un arma de juguete, al medio dormido de este guardia, lo despiertan y le dicen, nene, nos vamos. Al primer guardia de sanidad lo llevan. Hasta la conserjería. ¿Por qué van a la conserjería? En la conserjería había otro guardia. Alabado sea el señor. Había dos despiertos. Va uno medio dormido y el de conserjería parece que estaba despierto. Lo encuentran ahí, lo controlan claramente, se cambian de ropa y sacan las llaves del auto del primer guardia, del de sanidad. Al del, al del conserjería lo dejan ahí, lo encierran, lo dejan ahí. Parece que el de conserjería cuando lo encierran no grita, no hace nada. Está todo bien. Bueno, se van con el auto, un Fiat 128 del guardia, del, del guardia de Sanidad, con las luces apagadas, van hasta la entrada. En la entrada, usted imagínese la entrada de un penal. Eh, obviamente que la mayoría de la gente que está viendo esto no, 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 no fue a un penal, ni entró a un penal, y, eh, obviamente, pero basta la imaginación. Usted se imagina la entrada de un penal, se la ah, pucha, para entrar acá o para salir de acá, Madonna. Bueno, Madonna no, Madonna no. Eh, en todo caso, San Giovanni. ¿Por qué? Porque había un solo tipo en la puerta. Que cuando los ve a estos, ¿qué hace? Mire, la, la, la información es muy confusa. La información es tan confusa que parece ser que el tipo que estaba en la, en la guardia, en, en el puesto número uno, en la salida, cuando los ve, le abre la puerta. Pero ellos hacen una cosa. Cambian al guardia que venían trayendo de sanidad por el guardia que estaba en la puerta. O sea, no se llevan al guardia original, al medio dormido, se llevan al que estaba en la puerta. En ese auto FIA 128, que hay una versión que nunca se aclaró, que se descompuso y lo tuvieron que, que empujar. No, a, no dentro del penal, fuera del penal. Pero bueno, como sea, eso yo no se lo puedo asegurar. Eso es lo que se dice. Pero acá se dicen tantas cosas para desviar la atención que yo no quiero que me sigan tomando el pelo. Con lo cual, lo que a mí me parece dudoso, yo se lo digo a usted. Muy bien, eh, a mí me parece dudoso, pero bueno, eh, lo que cuentan es esto. Ese es el auto, ¿ves? Ese es el auto. Ese es el auto que después encontraron, porque los tipos hicieron dos kilómetros con este auto. Usted se imagina, usted piensa que lo hicieron, este, eh, que, que hicieron un gran recorrido, no hicieron dos kilómetros. ¿Hasta dónde? Hasta el barrio Belgrano de, de, de General Alvear. En un barrio que se llama Belgrano. Bueno, muy bien. ¿Por qué fueron hasta... Ah, antes de llegar al barrio Belgrano o hacia su destino en el barrio Belgrano, dejan al guardia que llevaban de rehén, Lo dejan. Decía que era testigo de Jehová. En fin, se han dicho tantas cosas. Este, toda, esta estructura, toda esta estructura penitenciaria ya venía armada. Estaba armada durante años. ¿eh? Venía. Pero bueno, no, no vamos a entrar en eso que usted ya lo sabe. Llegan hasta, eh, dejan a REM, este, que da aviso, da aviso, ya me largaron, eh, y llegan hasta el barrio General Belgrano, donde cambian a una camioneta. Uno debe suponer que la camioneta era una Ford Ranger. Debe suponer. No se sabe cuál era la camioneta. ¿Por qué? Porque no había nadie ahí para decirlo. Lo que pasa es que aquí ahora salen. A ver, todo este lío, o todo, todo, todo este cuento, qué sé yo, de, del escape de, estas, de estos tipos del penal. ¿Cuánto dura? 15 minutos. 15 minutos. 2.31 aproximadamente, en una cámara de seguridad, que menos mal, eh, por las barbas de Neptuno andaba, funcionaba, eh, los capta más aproximadamente, si mal no recuerdo, 2.31 del día 27 de diciembre. Recién empezaba el día 27 de diciembre. Bueno, se las pican. Se las pican en una camioneta que los recoge. ¿Quién los recogió en el barrio Belgrano de General Belgrano. Eh, esa camioneta, alguien la llevó ahí, los estaban esperando, uno puede suponer. Bueno, muy bien, agarran esa camioneta, o muy mal, agarran esa camioneta y empiezan a transitar por las rutas de la provincia de Buenos Aires, 259 kilómetros, hasta Florencio Varela. ¿Qué hacen en Florencio Varela? No, que tenían un amigo del alma. ¿Y qué quieren? Son muchachos sentimentales. Tenían un amigo del alma. ¿Por qué? Usted se imagina tres tipos fugados. Que hacen todo lo que le acabo de contar, si es que es cierto, si es que es cierto, le hacen todo esto, suben a una camioneta que los está esperando, hacen 259 kilómetros para ir a una casa quinta de un amigo llamado Marcelo Melnik, alias el faraón. ¿Para qué van? ¿Quién es el faraón? Ahí lo tenemos. Ese es el faraón, Marcelo Melnik. Es un pisero, hace pizza. Y sí, hace pizza, el tipo hace pizza. Mire, la mitad de Florencio Varela dice que la pizza es pésima, la otra mitad hace la banca. En fin, vio eh, que la crisis está para todo el mundo, ¿no? Bueno, el asunto es que estos tres, usted piense esto, porque si, uno no lo, si, si, yo, lo, si yo esto lo tengo que contar de verdad, no lo cuento. Y no, eh, ¿por qué? Porque esto encima lo cuento, porque estos datos son los datos que tienen las investigaciones que se abrieron por la fuga de estos tres. Bueno, muy bien. Esa quinta que estábamos viendo ahí al lado de la foto de Melnik es la quinta de justamente Melnik, del faraón. Cuando ellos llegan, imagínense, 260 kilómetros, usted lo hace más o menos en casi tres horas. Salieron dos y media aproximadamente, se escaparon dos y media, haga la cuenta, ya, había luz del día, ¿no? Bueno, llegan a la quinta de, de, de la zona sur de este, Florencio Varela de Melnik, y resulta que, ¿para qué van? Primera pregunta, ¿para qué te haces tres horas de viaje por las rutas argentinas, de, de, recién fugado de la cárcel, para ir a ver a este Mel? ¿Para qué? Esa es la gran pregunta que se deberían hacer todos. ¿Para qué? Melnik, que después fue detenido por esto, porque se descubre que hacen este, este recorrido, van a la quinta de él, tenía en ese momento que llegan los tres a como 100 personas en una fiesta. Llegan 100 personas en una fiesta y llegan tres tipos que, se escapan de, que es recién escapado de la cárcel. La verdad que es raro, ¿eh? es muy raro. Pero bueno, llega. ¿Qué dice Melnik que hizo en ese momento? Porque uno imagina, bueno, fantástico, le dio cobertura, le hizo esto, lo otro, eh, esas 100 personas. Bueno, habría que ver quiénes son. Que... No, 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 no. Melnik dijo que estos tres tipos hicieron 200, casi 260 kilómetros para llegar a su quinta, porque tenían sed. Les dio dos gaseosas heladas. Eso sí, heladas. ¿Usted se lo cree? Yo digo, ahí estamos viendo las la gaseosas, no vamos a dar la marca, pero el tipo dio la marca y todo, porque bueno, después de todo Picero. Este, debe trabajar con una marca y no con la otra, ¿no es cierto? En fin, esto es más viejo que la carapela. Ahí está. Usted se imagina tres tipos escapados, no, nada, tres tipos escapados. Nosotros pibe chorro que pueden hacer cualquier cosa. Yo no, son, son tres tipos que, primero, Martín Adetta es instructor de tiro, están acusados de lo que ya, se le, ya le dije, o sea, son tres pesados, ¿sí o no? Bah, muy bien. Encima, hablaron, hablaron después del juicio, metieron a políticos en el medio. Esto es una, un, una olla que tiene un caldo muy espeso. Bueno, van ahí para tomar dos gaseosas. Digo yo, ¿y por qué no tres? Que lo discriminaban a Esquilachi. Es una tontería de pies a cabeza lo que dice Melnick. Melnik todavía está detenido. Pidió la escarcela, yo, todo eso. Bueno, nada, todavía está preso. Usted dice: bueno, ¿y se fueron? Sí, se fueron de la quinta de Mel. ¿A dónde se fueron? A todo esto, de, 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 decían que toda la policía de la provincia de Buenos Aires estaba detrás de estos tipos, que esto, que lo otro. Es más, dijeron, claro, se escaparon y e hicieron todo este recorrido, y espere que estoy ahí en el principio, ¿eh? esto recién empieza. Este, es evidente que contaron con la colaboración de policías corruptos, vaya novedad. En la Argentina policías corruptos, bueno, en muchas partes policías corruptos. Pero bueno, quiero decir, estaban acá en Florencio Varela, bueno, ¿qué hicieron? Se hicieron 100 kilómetros de Chascomús. Ah, bueno, te acabas de fugar de la cárcel, está como pancho por tu casa, por todos lados en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero qué en Gardel o tenés una cobertura de la.? Bueno, ¿eh? se fueron a una quinta en Chascomús. En Chascomús, ¿por qué? ¿Qué, qué de... Andan primero, andan de quinta en quinta y con una, con una, con una camioneta, tres tipos fugados. Llegan a la quinta de, de, este, de Chascomús de un tal, está ahí, estamos viendo imágenes de la quinta. Eh, de, de Chascomús. ¿Por qué, qué le cuento todo esto? Para darle una idea que lo más probable es que nos estén tomando el pelo de una manera tremenda. Pero bueno, estos son los hechos, los hechos que les han, no sé, nos han contado nosotros, todos hemos transmitido. Ahí está la policía, siempre la policía mirando para todos lados sin hacer nada, este, porque no los agarraron, por eso lo digo, porque no los agarraron. No nos, la policía de la provincia de Buenos Aires no los agarró y estuvieron 27, 28, 29, 30 y 31 ya va a haber dando vueltas por la provincia de Buenos Aires. ¡Oh! Me voy a calentar más. ¿Para qué fueron a la quinta de Chacomús? En la quinta de Chacomús después se enteran, sí, porque después se enteran. Encuentran armas. ¿Eh? Este, el dueño, Roberto Lorenzetti, está preso. ¿Qué más se sabe de eso? Ah, no, secreto de sumario, no te voy a decir nada más. Oh, viejo. Una ca... A ver, la gente brindaba el 31 y preguntaban: ¿Sí, ¿sabes algo de, lo, de los que se escaparon? Y brindaba, ¡Feliz año 2016! ¿Sí, ¿Sabes algo de los que se escaparon? O sea, estaba todo el mundo detrás de esto y esto me viene con el secreto de sumario, con esto y con el otro, y más allá. y lo que hacen son macanas. Bueno, de la, de la quinta de Chascomus, resulta ser. Que no se sabe nada de ello, porque usted me dice, le están siguiendo rastro, están siguiendo rastro. Mire, puede ser que yo me equivoque del de momento exacto, si fue justo con lo, de, lo, lo, lo que pasó en Chascomuso, si fue antes, si fue después, pero lo cierto es que lo que usted conoce, lo que usted conoce es que las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijeron que a esta gente la tenían cercada. Bueno, le voy relatando. No estaban cercados, se estaban... Si, si se me permite la expresión, se estaban matando de risa. Andaban de acá para allá buscando armas, buscando esto, buscando el otro, pero pasan por ranchos. En ranchos hay un problema grande. Hay dos problemas en ranchos. Primero, lo que pasa en ranchos. Acá, ¿eh? de Chascomús, hacen lo que, de, lo que hicieron, cosa que no se sabe, con este, lo, la quinta de Lorenzetti, donde encuentran armas, y en ranchos que lo tenemos acá, ¿ve? Ranchos no está muy lejos. En ranchos, siempre por ruta, hay un retén. Claro, ya lo buscaba todo el mundo. Decían, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo, lo tenemos, lo tenemos que...". No lo no tenían nada, pero parece que pasan por ranchos. Yo dije parece. ¿Me, me escuchó? Dije parece. Ahora le explico por qué dije parece. En ranchos, hay, usted lo vio la imagen, ahora se la vamos a poner. Le vamos a poner la imagen con el audio de lo que pasó en ranchos. Pero antes le quiero explicar brevemente. Un policía, había dos policías que se estaban yendo el día 31 de diciembre. 31 de diciembre, una mujer policía de 33 años y un, un, un varón un policía este, de 22 años. Le, hace, le están diciendo, mira que hay una camioneta que pasa a toda velocidad y qué sé yo, parala. La quieren parar haciéndole luces, parar hermano, parar hermano, parar hermano. La camioneta eh, sobrepasa. Al policía que le estaba haciendo luces, se detiene, bajan dos tipos con armas largas y los acribillan a los dos policías. Los dos policías están heridos, tanto la mujer policía que se tira en un sanjón, como el muchacho, el policía eh, que recibe las, eh, las lesiones más graves, una lesión en el pecho y demás. Este, eran los, una Ford Ranger. Decían que eran los Lanata y Esquilachi. ¿Eran los Lanata y Esquilachi? Bueno, espere, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la nota y el audio. Vamos. Curso de despacho, procedencia Estación Policía Comunal, Ranchos. Reitero, procedencia Estación Ranchos. Dice, en la fecha en el banco de actuaciones se instruyen en esta seccional de la que resultan víctimas dos efectivos de esta policía. Reitero, de lo que resultan víctimas dos efectivos de esta policía. Solicito secuestro y detención. Reitero, se solicita secuestro y detención de ocupantes de camioneta Ford Ranger o Toyota Hilux doble cabina de color gris con barras antivuelco cromada, cromadas reitero con barra antivuelco cromada de 3 a 4 NN como ocupantes reitero de 3 a 4 NN como ocupantes quienes al ser interceptados en operativo en ruta 20 y acceso a la ciudad de Rancho efectúan disparos de arma de fuego hiriendo a dos efectivos de esta policía, dándose a la fuga hacia Ruta 20 con acceso a Chascomús. Lo reitero, dándose a la fuga dicha camioneta con los ocupantes uh, por Ruta 20 hacia Chascomús. Bueno, este audio los abogados se lo van a discutir hasta el día de juicio final, si eran los Lanata y Esquilachi o si no eran. Pero a mí me interesa tresbledo lo que digan los abogados. Yo eh, me interesan los hechos. Los hechos es lo que usted acaba de ver. Eran ellos o no eran ellos. La duda eh, se mantiene. Yo puedo decir parece que fuesen ellos. Me da la impresión ¿Qué? ¿por qué? Porque la mujer policía que estaba herida, bueno todos fueron heridos, dijo primero salió el marido a decir no los reconoció. Después ella misma dijo herida eh, yo reconocí a uno de los lanata. Con lo cual eso da a entender. Ahí vemos de vuelta el momento que, que, eran, que, eran, este, que eran ellos. Bueno, el asunto es que eh, Ranger, Nahailux, bueno, habría, habría que precisar esa, esa imagen. Eh, lo que hicieron en ese entonces, como habían disparado, vamos a, a suponer que fuesen los Lanata y Esquilachi, como habían eh, disparado contra la policía, la camioneta esa ya la tenían. ¿Qué hicieron? Estamos en ranchos, se fueron a Verazategui, de vuelta en la zona sur, a la casa de la ex suegra de Cristian, Lanata, a sacarle o a llevarse la camioneta cangú de la señora. La camioneta cangú de la señora había sido comprada el 18 de diciembre, muy poco tiempo antes. Hay más de uno que piensa que la compraron para, este, para la fuga y hay quien dice que la señora... Bueno, la señora está imputada por encubrimiento. Ella dijo, no, a mí me la robaron. Bueno, eso habría que verlo. Hay un, usted va a escuchar a partir de ahora otros audios exclusivos que nunca se dieron a conocer acerca de lo que hacía la policía en esta búsqueda, perdón, búsqueda de los tres eh, evadidos de la cárcel de General Alvear. Escuche esta comunicación radiofónica de la policía de la provincia. Escuche le vamos a ir indicando también entonces a las patrullas que en caso de que se accione un botón de pánico tenemos la posibilidad si no contestan de ubicarlos a través de una web bien bien por el centro de despacho de Campo de Mayo es eh, bien eso es también tener actitud proactiva bien trabajemos así trabajemos en equipo y para trabajar en equipo las comunicaciones son fundamentales bueno, vamos todavía a las comunicaciones, vamos, muévase ahí, ¿qué está haciendo? Vamos, muévase, 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 agarra el teléfono, agarra el celular, agarra radio, la radio, haga algo, haga algo. ¿Y qué hicieron? Metieron en cana un barra brava. Metieron en cana un barra brava, que al final de cuentas no tenía nada que hacer. ¿Qué fue otro? Distractivo a Marcelo Mayo. El hinchada es unida. No mire, tiene tantas ventanas esto que si me voy por cada ventana no terminamos más. Y es, esa no es la idea. La idea es que en, mientras pasaba todo esto, primero, no lo tenían cercado, hubo un abogado que engañó al Ministerio de Seguridad de la provincia y le hizo meter la pata, a tal punto que el Ministro Ritondo después termina diciendo, me parece que hablé antes de tiempo, cuando dijo que los tenían cercados. Este, la policía decía, che, las comunicaciones, ojo con las comunicaciones, andaban de aquí para allá sin que nadie los pudiera agarrar, y encima tuvieron el tiroteo en ranchos, que sí es una cosa de, eh, muy grave. Este, eh, siempre pensando que eran ellos los que, los que estaban allí eh, en esa camioneta disparando. Bueno, cambian de camioneta, agarran la cangú de la, de la suegra, de, la ex suegra de, de Cristian Anata, a la que también le habían sacado plata un par de días antes. Estamos hablando de fin de año, ¿eh? Estamos hablando de fin de año. Ahí tiene la camioneta Cangu. Ya va a ver dónde aparece la camioneta Cangu. Porque yo no, esto no lo voy a hacer solo. Eh, usted va a escuchar información o audios exclusivos y además a los cronistas de TN, que, los periodistas de TN que estuvieron ahí. Bueno, sigamos, sigamos. Hay otro audio que yo le quiero mostrar, a, le quiero hacer escuchar a usted. Porque vamos, ¿eh? Actitud proactiva. Pero todo cambia. Todo cambia, se transforma y vuelve a ser Argentina. Vuelve a ser una típica argentinada. Yo no voy a decir más. Escuche este audio. A ver si podemos corregir de una buena vez por todas que todos los puestos de control tengan el equipo P25 de PFA para modular y estar en escucha por metro cuatro. Oca, okay. recién PFA y PSA estaba estaban buscando una raya en blanca y nuestro puesto la mayoría estaba en bola, no sabía nada. Bueno, a ver, el base zona sur de esta boca llama. Vamos a tratar de estar un poco más atentos. Asimismo, agilicemos con prontitud y prioridad la entrega del equipo P25 de PFA, que todos los puestos, los 20 puestos, tengan los 20 equipos. Y para eso se hizo la provisión. Copiego base, zona sur. Sí, como antes, está copiado, pero nosotros somos comando. comando, nosotros somos comando, no somos zona sur. ¿Quién carajo entrega entonces el equipo de P-25 al PFA? Comunicaciones de Zona Sur tienen que hacer el reparto de esos equipos. Comunicaciones, que lo están haciendo, lo están haciendo. ¿Pero qué están, vale? En un portaviones hablemos, hermano. Decir que se apure. Eh, ¿Les puedo decir parte mía que active la entrega de los equipos? Porque si seguimos así, nos vamos a enterar por los diarios de la aparición de los prófugos. ¿eh? ¡Ay, Dios y la Virgen! ¿Qué es tan fácil hacemos tan difícil? ¿Podemos activar la entrega de los equipos P-25 de PFA a las patrullas que se encuentran desplegadas y asignadas al operativo rastreo. Eh, estamos en eso, se está agilizando el trámite de la entrega a mi comandante mayor. Y a ver si podemos hacerlo en, a lo sumo una hora más. Eh, hace 10 horas que estamos con esto, no, no puede ser que demoren tanto. La verdad me llama poderosamente la atención, parece que lo están haciendo a propósito. Agilicemos, démosle celeridad y rapidez al trámite. La patrulla se encuentra en el ámbito jurisdiccional de la zona sur. No están en el planeta, en el planeta Júpiter ni en el planeta Saturno. No puede ser que se devoren tanto para entregar 20 no. equipos. Je. No son dos millones de equipos que hay que entregar, son 20 equipos. Yo nunca escuché portaaviones a remo. Jamás en la vida. Menos que en esta trama de la búsqueda de estos tres, que insisto, son tres asesinos. Haya un comandante que diga, pero che, ¿dónde están? ¿En Júpiter, en Saturno? El equipo B-25 era el equipo para unificar las comunicaciones de todo el mundo. Parece que no estaban en ningún lado. Vio cuando después se hablaba de que había problemas de, este, de comunicación, de coordinación y qué sé yo. De, se habló, a mí me causa gracia, discúlpeme, se habló de comando unificado y no tenían, no tenían los números celulares del tipo que estaba al lado. Es más, no se podían comunicar porque la frecuencia era diferente. Es más, no tenían los aparatos, no tenían nada. Ya vamos a volver sobre este audio, porque la verdad que este audio pinta de cuerpo entero lo que fue la búsqueda de esta gente en la zona sur. Y todavía no llegué a Santa Fe. Pero espere, porque usted sabe lo de Santa Fe, pero en el relato yo todavía no llegué. Bueno, muy bien. Este, hubo un, empezaron a ver aparecer cosas plantadas. Y sí, se tiene que decir así. Estos tipos estaban escapando en una cangú. Hay quien dice que ya para el primero de enero estaban, estaban festejando. Sí, por supuesto. Que, yo voy a contar una anécdota. Estaban festejando, en, ya estaban en Santa Fe. Hay quien dice que llegaron un poco después. Bueno, eso se verá porque estos tipos... Eh, a mí me causa gracia. Cuando los agarraron dijeron, ahora van a hablar, ahora van a hablar. ¿Qué van a hablar? Pero digo, digo yo una cosa. Cuando usted no... Bueno, no importa, déjelo ahí. Digo, no le, no le crean a los cronistas policiales cuando dicen que esta gente no habla. Bueno, no importa. Eh, camioneta cangú aparecen camionetas cangú quemadas por todos lados una camioneta cangú quemada no, no es una camioneta cangú una camioneta cangú un policía bonaerense un policía de la provincia de Buenos Aires estoy viendo acá la fecha este 3, 4 de enero bueno, espere que voy a dejar esto acá que me, me está molestando ya ahí está, listo esa es la camioneta que apareció la cangú bueno, escúcheme una cosa mm, un policía bonaerense estaba de franco el tipo ve la camioneta dice esta es la camioneta la tengo soy Gardel, me van a ascender, voy a ganar más plata, voy a poder comprarme una casa. Fantástico. ¿Qué hago? Eh, el tipo estaba de franco. Se va y se va al puesto de gendarmería. Lo primero que tenía de porque fue gendarmería. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, yo soy fundamental. Acá está la cangú, vio los que están. Es la cangú. Sí, el gendarme que lo recibe dice: eh, Pero nosotros no podemos. Eh, no, mire, yo digo una cosa. Eh, eh, yo creo que eh, eh, su hombre es el de la Policía Federal. Bueno, entonces, déjelo. Yo ya tomo la, la, lo que usted me dice, la denuncia, te dice el gendarme, yo me voy a la, a la Policía Federal, a la Cana Federal. Va a la Cana Federal, el gendarme, dice, buenas, ¿qué tal? La Cangú, está ya en tal lugar, ¿qué todo el otro? El, el de la, la Policía Federal le dice, sí, muy bien, fantástico, tenemos la Cangú, pero hay un problema. ¿Qué problema le dice el gendarme? Déjese de bromar. ¿Cuál es el problema? Y yo soy policía federal, sí, ya lo sé. Y esta es provincia de Buenos Aires, sí, ya lo sé. Y tiene que venir, intervenir la bonaerense. ¿De qué fuerza era el primer policía que vio la cangú? De la bonaerense. Que encima no tenía, encima, eh, con él, el primero, el que la ve, la, la cangú. no tiene nada que ver. Vamos a empezar por ahí. Esta cangú no tiene nada que ver. Pero le quiero explicar. Eh, parece... Una película cómica. Yo no lo quería decir. Pero es así. El problema de comunicación ya es tragicómico todo esto, porque hay tres asesinos dando vueltas por ahí y uno eh, no le llegan los equipos, el otro que se presenta, que quiere hacer un acto de, buena, de, 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 de buen servicio, de buen servicio, el policía bonaerense, que ve una cangua y dice, vamos a ver, por, la, por lo pronto puede ser esta, qué sé yo, va a la gendarmería, el gendarme va a la Policía Federal. La policía federal termina diciendo, y hey, no es mi jurisdicción. Acá no ve de julio y corriente no es. No, hermano, no, papá, no. Así no se hace. Así no se hace porque le das ventaja a los otros. A tal punto le dan ventaja que ahora usted va a escuchar un audio inédito que también es una muestra de lo que fue la búsqueda en la provincia de Buenos Aires. No crea que en Santa Fe fue, fue muy diferente. Lo que pasa es que pasaron otras cosas. Eh, pasaron, lo que pasa es que pasaron, disculpe. Bueno, el asunto es este. Usted va a escuchar un audio. Arman todo un quilombo por una Renault 12. Yo, quiero que, yo no se lo voy a explicar, voy a, vamos, vamos a hablarlo después. Quiero que usted lo escuche. Usted está ahí para escuchar justamente cosas que antes no había escuchado o sentido o visto sobre este asunto de la fuga y la captura de estos tres. Escuche este audio que tiene que ver con un Renault 12. Escuche. Siento todos los responsables de la Jartil. Especial atención a un vehículo marca Renault, modelo 12, Renault 12, repito, color naranja. El mismo sería un remix, eh, estaría ocupado por dos masculinos y un femenino. Uno de estos masculinos posiblemente podría ser uno de los jugados. Tampoco tenemos móvil de provincia, el cual sería necesario para las constancias sobrantes en caso de requerirlas. Policía Federal. Policía Federal, corre. De la cooperación de esto del público en conocimiento de los tres prófugos. Eh, me indicó que Veracategui no envía móviles jurisdiccionales para cooperar con Policía Federal. Bien, señor. Ahí tomamos contacto con Policía de provincia. Me indica que fue un error de interpretación. Bueno, error de interpretación. ¿Sabe a quién estaban persiguiendo? A una señora que iba a terapia. Y no voy a decir nada más. No voy sé a nada más. Estos estaban buscando acá, descabezaron a la DDI de, de, de Quilmes, salieron a hablar, a hablar todos, y qué sé yo, pero el hacer, el hacer, el hacer, el hacer fue esto que usted está este, escuchando, viendo, sobre todo oyendo, escuchando. Bueno, ¿dónde están estos tipos? ¿Estaban acá? No, no estaban acá. Nos, nadie sabía dónde estaban. No seguían buscando acá. Acá, con estos problemas de incomunicación, de incoordinación, de que cualquier. No, pues la jurisdicción, que esto, que lo el equipo. Bueno, todo lo que usted ya escuchó. Bueno, lo estaban buscando acá.